te matás entrenando abdominales, salís a correr, haces dietas, pero pasan los años y todavía no te marcaste los abdominales como a vos te gustaría. La razón más común es porque todavía no le estás encontrando la vuelta bien a la alimentación, porque la mayoría de la gente hace todo eso, sigue bien una alimentación, entrenan, hasta descansan bien, pero por lo menos una vez a la semana la terminan recontra cagando, comen mucho de más, y eso, aunque vos no lo creas, te termina cagando muchísimo, porque tener abdominales está muy pero muy relacionado a la grasa corporal, y si no puedes bajarla del todo porque no estás comiendo bien, por más que entrenes, no se te van a marcar. ¿A qué voy con esto? Cuando estás perdiendo grasa corporal no la podés perder toda de una, sino que la podés perder de a poquito durante muchos días, y lo que pasa es que si estás haciendo bien una alimentación, que también ese es otro caso aparte, pero ponle que la estás haciendo bien, estás comiendo menos 250, menos 500 calorías de lo que gastás por día, y haciendo bien la repartición de macronutrientes, y ponele que día a día estés bajando 25, 30, 40 gramos de grasa, por ponerle. Pero si un día agarrás y comes mal, ya que le diste duro al asado, con entrada, con queso, con choripán, quizás un fernet, dos o tres porciones de carne, más una ensalada pesada o con aceite, más un postre o varias de todas esas que acabo de nombrar, y así lo mismo con pizza, con empanadas, milanesas, lo que sea, terminás subiendo, ponle 200, 300, 400 gramos de grasa de una o más, andás a ver, y quizás esos 100 gramos de grasa que quemaste en la semana te los mandás a guardar. Entonces así te pasa que te estás matando toda la semana y no estás logrando tus objetivos. Así que para tener en cuenta y a seguir haciendo que pase. Y bueno, para vos que me ves en YouTube, Facebook, IGTV, es clave, clave, si querés cambiar esta forma de hacer las cosas, una, que trates de ver qué es eso que te la hace cagar, porque a veces es la comida familiar, otras por salir es caviar y después cuando volvés a tu casa la bardeás por verte con amigos y no te puedes controlar. Traté de identificar bien qué es eso que te hace comer mal y fíjate cómo le puedes encontrar la vuelta, porque si no le encontrás la vuelta a eso, sobre todo ahora que todavía nunca llegaste a tener los abdominales como querés, seguramente sea eso lo que te está separando de tus abdominales. De última, por lo menos te vas a sacar la duda y vas a encontrar la vuelta a otra cosa que quizás estabas haciendo mal y no te dabas cuenta, para lograr tu fucking abdominal. Así que eso, concéntrate en qué es lo que puedes hacer para cambiar eso. Es como estar peleando contra un boss en algún juego y siempre te la manda a guardar de la misma manera, y te das cuenta que si haces lo mismo siempre te la va a mandar a guardar siempre. Entonces siempre tenés que empezar a buscarle la vuelta. Pasa lo mismo con la alimentación, el entrenamiento y tu fucking vida fitness. Así que eso, y así ir haciendo que pase.